Hola, soy Fernando y estás en Recetas que Funcionan. Y hoy tocan las originales y súper divertidas galletas bolsitas de té. Estas galletas no solo están buenísimas, sino que también son muy creativas, ideales para hacerlas con los peques de la casa. En esta ocasión lo que he hecho es imprimirme el logotipo del canal en diferentes folios para así hacer la típica etiqueta que llevan las bolsitas de té. Pero en tu caso podrías imprimirte el nombre de esa persona especial, la fecha de tu aniversario, el cumpleaños de tus hijos o incluso una fotografía de ellos. Y como ves, la decoración de las galletas es súper fácil de preparar. Una vez que tienes recortadas las etiquetas, lo único que tienes que hacer es pegarles un hilo, que puede ser el hilo de coser o incluso una cuerda. En mi caso estoy utilizando las típicas cuerdas que se utilizan en cocina para abrir las carnes. Y una vez que tienes listas todas las etiquetas, se me ha ocurrido una idea fantástica para regalar. He comprado una caja de madera normal en una tienda de manualidades y lo que he hecho es personalizarla también con una etiqueta. Pero bueno, vamos con lo importante, que es la receta. Aquí tienen los ingredientes, que como siempre están en gramos, en tazas y también en inglés. Y la preparación es muy sencilla. Vamos a calentar a fuego medio-alto la nata o crema de leche y a continuación le añadiremos el azúcar. De esta forma, según se va calentando, se irá disolviendo el azúcar y no nos la encontraremos en las galletas. Y vamos a aromatizar también la nata con una variedad de té conocida como Earl Grey. Pero si no la encuentras, también puedes utilizar un té rojo. Pero yo te recomiendo que utilices el té Earl Grey, que es té negro con bergamota. Queda súper rico. Y mientras dejamos que la nata se vaya enfriando, podemos ir preparando ya la cobertura de chocolate que utilizaremos para bañar las galletas. Como puedes ver, a mí me gusta cortar la cobertura de chocolate a cuchillo. De esta forma se derrite mucho más fácilmente. Y la mejor forma de derretir la cobertura de chocolate es al baño María. En una sartén, por ejemplo, a un fuego medio-bajo, colocas la cobertura que ya has picado a cuchillo y en muy poco tiempo la tendrás lista. Y continuamos con la preparación de la masa. En un bol amplio le ponemos la harina de todo uso y a continuación añadimos la nata que ya estará a temperatura ambiente. Y con la ayuda de una cuchara removemos bien hasta que tengamos completamente incorporada la harina a la masa. Del total de la harina me he reservado aproximadamente media taza, que son como unos 60 gramos de harina. De esta forma vamos a evitar tener que amasar con las manos. Como puedes ver, cuando se incorpora completamente la harina, tenemos una masa bastante líquida. Y ahora, poco a poco, vamos a ir añadiéndole el resto de la harina, a cucharadas. Así no tendremos que mancharnos las manos y no nos hará falta utilizar ningún tipo de batidora eléctrica. A diferencia de otras masas de galletas, esta masa no te quedará seca y quebradiza, sino que quedará un poquito húmeda. Así que una vez que ya veas que se ha incorporado toda la harina, la volcamos sobre papel film. La tapamos bien y tenemos que ponerla en la nevera. Como mínimo tiene que estar una hora. En ese tiempo la masa se endurecerá. Ya tengo la masa lista. Como puedes ver, ha cambiado mucho la textura. Se ha vuelto una masa bastante sólida. Y ahora, para trabajar cómodamente con ella, lo que hago es dividirla justo por la mitad. Y voy a trabajar una de las mitades. La otra, mientras tanto, la dejo en la nevera. Y ahora, con la mesa bien enharinada y la ayuda de un rodillo, voy estirando poco a poco la masa. Como te decía anteriormente, esta masa de galletas no es una masa quebradiza, sino que es un poquito pegajosa. Por eso, cada vez que le des la vuelta a la masa, tienes que añadirle un poquito de harina. Y para darle el corte a las galletas, utilizaremos una bolsa de té como molde. Como puedes ver, primero le hacemos un corte en vertical y después le haremos el corte en horizontal, haciendo así rectángulos iguales. Al estirar la masa tienes que dejarla con medio centímetro aproximadamente de grosor. Y una vez que tengamos los rectángulos hechos, volveremos a poner otra vez la bolsita de té para hacerle los cortes característicos en las esquinas y ya le daremos la forma completa de las bolsas de té. Evidentemente, todos los recortes volveremos a hacer con ellos una bola, estiraremos y los volveremos a utilizar. Y ahora, para poder poner la cuerda de la etiqueta, lo que haremos es hacerle un agujero con una pajita o cañita, de estas que utilizamos para los refrescos. Y una vez listas, las colocamos en una bandeja de horno y hornearemos a 180 grados durante 10 minutos. Verás que están listas cuando empiecen a tomar un color dorado en las esquinas. Y cuando ya se hayan enfriado, simplemente las tenemos que bañar en la cobertura de chocolate que derretimos anteriormente. Pero si no quieres utilizar cobertura de chocolate porque hace mucho calor para decorar las galletas, también puedes utilizar esta forma. Eso sí, tendrías que hacerlo antes de hornear.
Con las cantidades de esta receta te saldrán entre 50 a 55 galletas. Y una vez que ya las tengas todas bañadas en la cobertura de chocolate y que ya se hayan enfriado, ya le puedes colocar la etiqueta característica de las bolsitas de té. Y ya tendríamos las galletas listas. Y ahora imagínate la cara de sorpresa de la persona a la que le hagas estas galletas o a la quien le prepares una caja con todas estas galletas y se las regales. O invitas a tus amigos o a tus amigas a tomar el té o el café en casa y preparas esta caja y dentro las galletas. Seguro que es el tema de conversación de la reunión con los amigos. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te ha quedado algún tipo de duda, ya sabes, me pones un comentario y yo estoy encantado de resolverte cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y si no te has suscrito todavía a Recetas que Funcionan, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así que ya sabes, nos vemos el próximo domingo con una nueva video receta.